Messi no le da la victoria a este equipo. Se la da Kremaski. Y aquí viene Leo y viene el primero. La tiene Messi y está. Messi, profunda para Taylor, mete el centro. El nivel de Messi está muy por encima de la liga de vecindad, que es la MLS. Llevado. ¡8 años sin ganar la Champions! Okay. Messi tiene hoy tiempo y espacio y es un fuera de serie. Y eso te lo viene ratificando. Messi te puede resolver solo. Oye. ¡Levanta la pelota, Messi! Contra Atlanta, viene el centro. La queda Johnson, le puso la tabla a Messi. Aquí viene Alba, el centro atrás, Messi. Messi. ¡Viene Messi! A ver, me parece una gran noticia que Lionel Messi siga en el torneo. Sí, me parece una gran noticia para seguir disfrutando de Lionel Messi. Yo siempre voy a disfrutar de Lionel Messi porque sigue siendo el mejor jugador del mundo. ¡Campana para Leo! Messi es demasiado jugador para esta liga, como también lo fue en su mejor momento para la Liga Española. Messi en esta liga parece Thanos con todas las piedras infinitas. El mejor futbolista de la historia. Hablo del resto. Los hace sentir bien. No hay un reclamo fuera de lugar. Sus compañeros se equivocan en una devolución de una pared o una intención. A diferencia de Cristiano Ronaldo, ¿verdad? Muchachos, todos admiramos a Messi, pero dentro de la cancha salgan a competir. Eso le pido al futbolista. No le tengan miedo a Messi. La conclusión también es que... Y el fútbol mexicano ha fracasado también porque... Que Messi le ha dado un cambio radical al fútbol de los Estados Unidos. Ah, bueno, pero estamos hablando... 22 partidos sin Messi con 14 derrotas. 18 puntos. 18 puntos. Contra 51 del que más había ganado. Y ahora con Messi en la cancha, 5 victorias, 6 partidos. No ha sido demasiado fácil para Messi, sin que eso le quite mérito. No es como, pues dejen jugar a Messi. Pero el tema es que cuando vos tenés un jugador como Messi que la está rompiendo, que saca una gran diferencia, yo que vos lo elogio al primero y después dale todos los palos que querés. Pero entrar, yo no veo ningún favoritismo. Yo veo un Messi líder, veo un Messi que pide la pelota permanentemente, que defiende a sus compañeros. Le ha cambiado la cara al Inter Miami. Por ende, está por encima. Pero todos los rivales que ha enfrentado en los 6 partidos, todos los rivales en estos 6 partidos han quedado muy lejos. Bajaron, ley de la ventaja, se viene Leo. Aquí está Messi, le pega. Pero lo de Messi destaco la longevidad, además de su talento, es un crack. No nos olvidemos, Tapa, sí, el primer título del Inter de Miami lo gana Lionel Messi. A ver, me gustó el partido. Me gustó el partido. Sí, a mí también. El gol de Messi es extraordinario. Esa es la realidad de las cosas. Pues es el mejor jugador del mundo. ¿Punto? Sigue siendo el mejor jugador del mundo. De la historia, sí. Y dices, Paco, Messi es irreal y estoy de acuerdo. Sí. Así que me parece una estupidez decir que a Messi le están ayudando. Cuando Messi ha necesitado ayuda para jugar y para embellecer al fútbol.